Un jueves más nos introducimos en sus hogares para darles a conocer lo que acontece en el consistorio segovino. Hoy dos invitados, Vicente Herbaz, muy buenas, Vicente. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y también a Pepe Muñoz, muy buenas, Pepe. Buenas tardes. Y bueno, sabemos que Vicente tiene un poquito de prisa y primero vamos a empezar con él, a que nos cuente lo que sucede en el consistorio segovino y luego continuaremos con Pepe, si os parece. Muy bien, bien. Vicente, lo más importante, las ayudas que se están organizando desde el ayuntamiento para todos los sectores, podríamos decir, ya se han puesto en marcha, ya se están solicitando y a mí me gustaría que nos hablaras un poco de ellas. Bueno, pues efectivamente, desde ayer, día 17, ya todos los que incluye los distintos epígrafes que la Generalitat Valenciana ha publicado, principalmente la hostelería, también comercio de mercados, actividades cinematográficas, actividades de ocio, pueden acogerse a este tipo de ayudas que ha sacado la Generalitat Valenciana en conjunto con la Diputación Provincial y la aportación de los ayuntamientos. La Generalitat Valenciana ha trasladado a los ayuntamientos todo el trabajo administrativo, eso también lo tienen que saber los segovinos, porque nosotros también aportamos económicamente una parte, ellos aportan otra, pero todo lo que es la gestión administrativa corre a cargo del ayuntamiento. Y sí, yo creo que pudimos sacar las ayudas ayer, pues por el interés de este equipo de gobierno, porque somos conscientes de lo mal que lo están pasando los sectores, principalmente la hostelería y también los sectores de ocio, porque no pueden trabajar, se les ha prohibido trabajar, y por lo tanto hemos intentado de darnos la máxima celeridad, y así lo hicimos desde el principio de la convocatoria de estas ayudas. Rápidamente nos adherimos, se nos contestó que sí, que se nos incluía. Posteriormente se nos envió un borrador de bases para las cuales publicar, que son lo que se publicó ayer el día 17, las bases dentro de la convocatoria. Es decir, no se puede publicar una convocatoria económica si no tiene consignación presupuestaria. Por lo tanto, no se podían publicar las bases antes. La Generalitat Valenciana ingresó el dinero al Ayuntamiento de Segorbe, 180.000 euros, el viernes día 12. El lunes día 15 el Ayuntamiento de Segorbe aportó su parte, 43.700 euros, pero faltaba otra parte, faltaba la Diputación. La Diputación hasta el martes 16 ni se había adherido al plan, ni había aprobado las bases, ni había ingresado en los ayuntamientos la consignación presupuestaria. ¿Qué quiere decir eso? Pues que sin el montante total, que son 288.000 euros, no se puede hacer la convocatoria. ¿Qué hizo el ayuntamiento? ¿Qué hizo el ayuntamiento? El ayuntamiento, pues, ya tenía preparado un dinero en el presupuesto de 2021, 180.000 euros, para distintas convocatorias que realizaremos también desde el propio ayuntamiento. Y quiero recordar esto porque fue un presupuesto que la oposición no quiso debatir, se marcharon. Y claro, y cada vez se argumenta más por qué se marcharon, porque sería incapaz de votar en contra de un presupuesto social como era este. ¿Qué hicimos con ese dinero? Coger 64.000 euros, que es la aportación de la Diputación, y completar los 288.000 euros. Eso fue el lunes 15. El martes 16 se aprobaron por decreto de la alcaldía las bases y la convocatoria. Y ayer miércoles se colgó. Y ya puedo decir que el primer día, pues, seis o siete autónomos de Segorbe ya habían solicitado las ayudas. Por lo tanto, invitar a que todos los que se pueden acoger a las mismas se pasen por. Lo pueden hacer bien vía online. Hemos facilitado que se pueda presentar también manualmente en el ayuntamiento previa cita, y si cualquier duda que tengan en cuanto a la documentación, que es sencilla, pues pueden llamar al ayuntamiento y se les facilitará. Por lo tanto, yo creo que el ayuntamiento, en este caso, como en otros, ha mostrado una celeridad digna de admirar. Nosotros lo que queremos es que los autónomos pronto puedan cobrar esas ayudas.
La resolución se irá haciendo cada 8 o 10 días para pagar inmediatamente. Por lo tanto, lo que queremos es que llegue pronto el dinero, que es para ellos, no es para nadie más. Por lo tanto, ese ha sido el proceso. Y que hemos podido convocarlas el día 17 por la previsión de esa partida presupuestaria. Porque si hubiéramos tenido que hacer una modificación de créditos de distintas partidas, hubiéramos tenido que hacer un pleno. Y posteriormente al pleno hay un mes de exposición al público. Por lo tanto, hubiese sido imposible. Pero al tener esa partida destinada para ayudas por el motivo del COVID, nos ha facilitado el poderlas pasar y tener el montante de los 288.000 euros para hacer la convocatoria. Por lo tanto, hasta que no se tienen todos los parámetros que incluyen la orden de convocatoria, como son los requisitos y la dotación presupuestaria, no se puede convocar. Bueno, Vicente, a mí me gustaría también que nos aclararas, porque la oposición ha criticado el procedimiento que habéis llevado para llevar a cabo este tipo de ayudas y que les llegue, como bien explicabas, en poco tiempo a las personas afectadas. Yo realmente no entiendo a la oposición, no lo entiendo en muchas cosas, pero en este caso menos. Cuando ahí están las fechas y ahí está la evidencia. La celeridad ha sido máxima. Veremos a ver en otros municipios. Y ellos saben, porque han gobernado, la legislatura pasada gobernaban la oposición, los socialistas y Segorbe participa, que hasta que no están las bases y el presupuesto, no se puede lanzar la convocatoria pública. Y eso lo saben. Lo saben, pero claro, es muy fácil la crítica, ¿no? Y claro, todavía llama más la atención, y yo no sé cómo calificarnos, porque nos han calificado de que retrasamos, bloqueamos las ayudas, las retrasamos, de que somos inmorales, de que somos mentirosos. Eso nos ha acusado la oposición con la convocatoria de estas bases. Mire, yo no sé, porque al final si te pones a su altura, pues eres como ellos, ¿no? Pero yo simplemente voy a explicar las cosas. Y nosotros el día 12 recibimos 180.000 euros de la Generalidad Valenciana. Y dicen, ¿por qué no convocaron ustedes las ayudas y fueron pagando? Ellos saben que eso no se puede. Si es que lo saben ellos, que gobernaron hace 2 años. Repito, hasta que no se tiene la cantidad. Y a día 17, el ayuntamiento no había recibido la aportación de la Diputación. No se hubieran podido convocar si no hubiera sido porque el ayuntamiento de la partida que tenía para ayudas COVID ha pasado esos 64.000 euros para hacer los 288. Pero lo saben, pero nos llaman que somos inmorales. Y que aquí estamos para ayudar, claro que estamos para ayudar. Estuvimos todo el año 2020 al lado de los sectores más perjudicados por la crisis. Y ellos llegaron a votar en contra, pues por ejemplo, me viene a la cabeza, a las ayudas a la agricultura. Socialistas y Segorbe participa en contra de las ayudas a la agricultura. Fíjese, por eso, ¿qué nos tienen que decir, ¿no? Por lo tanto, las cosas hay que dejarlas en su justa medida, y lo de la inmoralidad y todo eso, pues dejémoslo estar. Y mentiras ninguna. Que tenga dudas, que pregunte. Mentiras ninguna de este equipo de gobierno. Nosotros estamos trabajando, y en un caso tan serio, tan sangrante para todos los sectores, principalmente la hostelería y los bares, lo que queremos es que pronto puedan recibir ese dinero y puedan resarcirse levemente, porque el perjuicio está hecho y poco podemos hacer ahí, ¿no? Pero lo que quiero que quede claro es que el ayuntamiento ha convocado estas ayudas en cuanto ha tenido los requisitos cumplidos. Que no se puede pagar anticipos, que se tiene que tener la partida completa. Y esperemos que la Diputación ingrese rápidamente, porque así nos resarcirá lo que el Ayuntamiento ha adelantado y podremos convocar otra línea de ayudas, ¿no? Me sabe mal que se frivolice con esto, porque esto hay gente que lo está pasando muy mal. Muy mal. Y aquí no, el equipo de gobierno, el único interés que tiene es estar al lado de los más necesitados.
de los colectivos más vulnerables. Y eso es lo que hemos demostrado en el 2020 y me comprometo y nos comprometimos todo el equipo de gobierno a seguir en 2021. Por eso pusimos una partida inicial, que lo dijimos en el Pleno, pero claro, se marcharon, de 180.000 euros. Por lo tanto, lo de mentiras, inmoralidad y todo eso, para otra cosa. La situación es la que he explicado y ellos lo saben, porque han gobernado. Y saben los requisitos para convocar una ayuda. Lo saben perfectamente. Pero bueno, algo hay que decir. Pero claro, decir esto, jugar con la sensibilidad y con la situación agobiante de ciertas personas, eso es un poquito más triste, diría yo. Vicente, estamos hablando de las ayudas, pero los segovinos lo que les preocupa es la situación actual del COVID, que las cifras parecen que van remitiendo, van bajando, pero ¿cuál es la situación actual? Bueno, lo venimos diciendo desde marzo, hace un año, hace un año casi ya, cuando iba a haber un caso, pero a lo mejor hay dos o tres, decía un señor por la tele. Primero decía que había un caso, a lo mejor dos o tres. Y mira dónde hemos llegado, ¿no? Esto es un tema individual con repercusión al colectivo. Si individualmente no tomamos las medidas de precaución y de prevención, estamos perjudicando al de enfrente. Y las medidas, desgraciadamente, siguen siendo las mismas, la mascarilla, el distanciamiento social, la higiene de manos, es decir, no tocar cosas, y afortunadamente se incorpora una, la vacunación. La vacunación ya está en marcha, el personal sanitario, yo estoy vacunado, y en el día de hoy se habrán vacunado segovinos mayores de 90 años. Por lo tanto, ya vemos ahí un poquito de luz, porque cuando estemos muchos vacunados, más la gente que ha pasado la enfermedad, pues durante un tiempo estaremos protegidos. Por lo tanto, sí que es cierto que la incidencia que la Comunidad Valenciana en esta ola ha sido catastrófica, han llegado a 1.500 casos por 100.000 habitantes, pues en este momento ha descendido mucho, está alrededor de 900, acabo de leer un artículo antes de venir sobre 900, y lo que es nuestro municipio, pues el descenso ha sido evidente, aunque es verdad que hay muchos casos todavía, no, el descenso son casos nuevos, no la evolución de los casos, los que están diagnosticados saben que como mínimo son 10 días de aislamiento y en el caso confirmado, pues a ver la evolución, si está bien o no está bien para darle el alta. Pero yo lo único que pido es que seamos responsables cada uno, porque pensemos en el resto, y que cualquiera que ante cualquier síntoma de esto, que se ponga en contacto con el centro sanitario. Hay muchos asintomáticos, ¿no?, que están contagiando y no lo saben tampoco ellos. Por eso, si llevamos la mascarilla y mantenemos la distancia, el contagio se corta. Y se ha cortado los casos porque estamos distanciados, primero por el cierre de actividades y por el toque de queda y toda esta privación de libertades, pero bueno, ha repercutido, pero esto se acabará. Y por eso, pero mentalmente tenemos que estar preparados para mantener esta situación de responsabilidad individual con repercusión en el colectivo. Vicente, ya para finalizar, hablando de la vacunación, he recordado que también desde el Ayuntamiento no solo aportáis económicamente ayudas, sino que también a la Consellería le habéis cedido las instalaciones. Esto es una emergencia sanitaria, y en la emergencia sanitaria hay una administración que es la responsable, que en este caso es la Consellería de Sanidad. Y la Consellería de Sanidad es la que decide. Pero es verdad que en otras administraciones, como las municipales, pues tenemos que colaborar y tenemos que ponernos a disposición de lo que haga falta. ¿Qué podemos aportar nosotros en este momento? Pues las instalaciones municipales de polideportivos y distintas salas, pues si es necesaria para la vacunación. Llegará un momento que habrá que vacunar a mucha gente cuando haya vacunas, pero esto no es una vacunación normal, porque hay que plantear previamente unos circuitos de seguridad. No podemos estar allí todos juntos, me toca, no me toca, ¿no? Tenemos que mantener la distancia. Posteriormente hay que esperarse 15 minutos después de la vacunación, tiene que haber un sitio para esperarse, y nosotros pues simplemente estamos para colaborar en aquello que el Ayuntamiento pueda, sin ningún problema, como hemos hecho desde el principio del inicio de esta pandemia catastrófica, diría yo. Bueno, Vicente, te dejamos que te marches y nosotros vamos a continuar con Pepe Muñoz,
que también va a desgranarnos un poquito de todas esas actuaciones, obras pequeñitas que parece que no se ven, pero que se están llevando a cabo tanto en el tiempo de pandemia como no pandemia. Vosotros vais ahí trabajando. ¿Qué te parece si empezamos con Cárrica? Porque en Cárrica actuaciones, como ya comentamos la última vez, se han realizado en la Fuente de los Gallos. ¿En qué situación se encuentra? ¿Se ha terminado la obra? La Fuente de los Gallos se arregló lo que era el camino y ahora se ha puesto un tipo de piedras para que el acceso a lo que es la zona de bancos y de mesas se quede un poco protegida, porque la mayoría de las veces lo han roto los coches. Entonces se ha puesto ahí eso y se tiene previsto ya la pintura y poner una reja, un tipo de puerta en lo que es el paellero. Sí. Los paelleros, el problema de que solamente se pueden gastar cuando se pueden y está preparado. Otra de las actuaciones en la pedanía de Peñalba, que vimos que casi estaba resuelta, es ese mirador que ocupaba el sitio, el antiguo toril, en la plaza de Cárrica. La plaza Eso de se ha terminado y ahora la estamos pues terminando de vestir, como pasa con todas las casas. Cuando tú haces la casa queda muy bonita, pero le faltan los muebles. De momento hemos puesto dos bancos en la zona de entrada y estamos esperando una gestión que tenemos con unos maceteros y demás. Esa ya está para adelante. También en Peñalba el lavadero se pintó y tenía un problema de pérdidas de agua en la zona de la entrada, que es una canalización que tenía un tubo que estaba obstruido de cal y de suciedad. Se ha quitado, se ha desmontado y se ha dejado como un canal abierto para que ese problema ya no exista, y se está terminando de ultimar ya esa actuación. Me ha llamado la atención lo del lavadero, porque hay muchas poblaciones que son como sitios que recogen, incluso aquí en Segorbe, los dos antiguos, el de la calle... ¿La calle Tebaida? La calle Tebaida, de la Tebaida, tanto como el de la subida de aquí, de la calle Caridad. La calle Caridad. Claro. Pues se llevaron a cabo actuaciones. También en las pedanías, como es el caso de Cárrica, y en Torcas también tenemos lavadero, sí. ¿Vais a rehabilitarlos para ponerlos en valor, porque es una pieza importante? El de Cárrica y el de Villatorcas se han limpiado, se han pintado y se han adecuado bastante. Uh-huh. O sea, se les está buscando la forma de ponerlos en valor. Ya sabemos que hay poca gente que la ve a mano, pero uh-huh. Se han puesto en valor. Bueno, vamos a seguir con actuaciones, porque aquí en Segorbe también se ha llevado a cabo actuaciones que estamos viendo en estos días en las calles. Por ejemplo, es la poda de árboles que se está actuando en la Avenida España. El año pasado se adelantó un poco la poda por prevenir lo que era el polen, pero al final hay que jugar con la naturaleza. La naturaleza nos ha jugado una pasada. Y toda la parte baja de los árboles se ha llenado del fruto ese de bolitas que luego dejan el suelo hecho una porquería, y en esta semana se ha recortado todo y se ha limpiado. Se ha hecho eso. Desde primeros de mes estamos llevando también la limpieza y adecuación de la zona de arriba de los caballos, donde está el centro hípico. Se ha limpiado, se ha adecuado, se han limpiado las cuadras. Ahí se le ha pegado un meneo, se ha desbrozado todo entero y se está preparando para poder funcionar con él, si se pudiera, para abril. Bueno, esto es una primera actuación, como ya nos comentó la semana pasada Nacho, porque el del 16 al 18 de abril va a tener lugar ese concurso de doma, o mejor dicho, de clasificación de razas, donde el caballo tiene un papel muy importante. Eso es. Entonces se está preparando todo para ese evento, para tenerlo cuando llegue el momento, pues tenerlo ya todo preparado y avanzado. Quizás la obra que más impacto está dando a los segorbinos es la que se está realizando en la zona del centro de salud, Maxau, y también toda la zona del multiusos. María Zambrano, toda esa zona, lo que se está haciendo es adecuar las aceras, quitar lo que eran las farolas que impedían el paso de carritos de bebé, impedían el carro de sillas de rueda, y todas esas personas impedidas que tienen problemas y no pueden pasar por pasos estrechos. Entonces se están modificando lo que son la colocación de las farolas, en lo que son las orejas de entrada se pondrán las farolas y se modificará
para que el paso se quede libre la acera y la farola sacarla hacia afuera. Una actuación que se engloba dentro del plan 135, de, sí, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, es del plan 135. La calzada se va a quedar igual de ancha que estaba, lo que pasa que ahora tenemos el problema de vallas y de gente trabajando y parece que se ha quedado un poco estrecha, pero la calzada se va a quedar con las mismas medidas que estaba anteriormente. Además tenemos que recordar que hay muchas calles de las que se está actuando que son unidireccionales y que esa anchura pues tampoco, aunque sí, fuera un poquito más, tampoco perjudicaría, tampoco, ¿no? Tampoco da mucho problema. El único problema es la de Andernos, que es la que estamos ahora, que se está trabajando y al sacar las vallas te comes más de 1,70 m con las vallas por cada lado. Entonces, si eso contamos que ya los dos coches pasaban justos, si le comemos 1,70 m, ya tienes que esperar a hacer el paso y ese es el único problema que está pasando ahora. Pero en cuanto se arregle, volverá toda la normalidad. ¿Cuál es la inversión que se esa le concedió exacta no para...? La sé, no la tengo clara, porque es que se empezó con una historia y ahora estamos con un fleco que falta, que es el cable y la adecuación e instalación de lo que son las farolas. Entonces, exacto... Normalmente el plan 135 viene son unos 100,000 euros, que es el que se trabaja con él. Y bueno, vamos ahora a parques y jardines, porque también hemos podido ver en la Glorieta pues que se van a hacer unas tareas de mantenimiento más. Eso es. ¿Solamente en la Glorieta o también en los otros parques de la ciudad? De momento va la Glorieta y va el Parque de la Constitución. En la Glorieta también se han hecho 2 días... que se les ha cedido el espacio a los chavales de que están estudiando forestal en el instituto de aquí de Segorbe. Hoy han hecho, el miércoles pasado y hoy han hecho unos trabajos de trabajo en vertical sobre árboles. Se han colgado, han subido a los árboles con cuerdas, han hecho simulacros de andar por cintas de un paso a otro árbol, se han estado toda la mañana allí los chavales trajinando y haciendo... Bueno, pero lo que nos importa, Pepe, es que me digas el mantenimiento que se van a realizar en esos parques. Por ejemplo, sí, la Glorieta, ¿solo se ha colocado la tierra o se va a hacer alguna cosa más? La Glorieta de momento se va a hacer la tierra, se va a poner toda la tierra que falta, porque si os dais cuenta había muchas zonas que estaban muy, muy duras ya, entonces se va a reponer lo que es la arena. Algún árbol habrá de poda, que siempre hay que hacer alguna poda. En la Avenida Constitución se han podado todos los árboles y ahora y en la mañana de hoy se ha repuesto la arena que faltaba en toda la zona del parque infantil. Como sabemos que están cerrados, pues estamos aprovechando para eso. También estamos llevando mantenimiento de fuentes, todas las fuentes ornamentales de Segorbe se están llevando con un sistema bastante... se están dejando bastante limpias y... vamos a empezar con las fuentes que tenemos de beber. Las pequeñas fuentes que hay por Segorbe de apretar el botón y beber agua, que de momento están cerradas a causa de la pandemia que tenemos. Algunas se ha abierto porque hay gente que sabe abrirla y la pone, pero se están controlando. Y vamos a empezar con la limpieza y la adecuación de ellas hasta el momento que podamos empezar a usarlas. Y hablando de agua, también se ha instalado goteo en la ciudad deportiva. En la ciudad deportiva es que había un sistema de riego que llevaba el mismo paso de agua, llevaba toda la zona ciudad deportiva, toda la zona del barranco, y lo que se ha hecho ha sido diversificar las zonas de riego, porque era un problema, porque ahora se ha puesto allí bajo, se ha creado una huerta para uso del centro ocupacional, y el centro ocupacional y CRIS, que hacen ahí unas de riego y demás, hacen plantación y demás. Entonces era un problema porque cada vez que tenían que regar ellos, se regaba todo y no era ese plan. Entonces se ha preparado para que cada zona se riegue con un sistema. Y bueno, también estoy de enhorabuena porque la brigada ha cambiado de ubicación. Todas las mañanas, antes de trabajar, de todos desconocido que se reunían en el antiguo lavadero que tenemos justo al lado de estas instalaciones, y que ahora, bueno, os habéis trasladado hasta el polígono, hasta el edificio Segóbriga para ser el punto de reunión de empezar a trabajar. El problema que teníamos aquí es que tenemos era un almacén tampoco, era solamente una zona de aparcamiento de vehículos.
Entonces, los vehículos tenían que aparcar ahí y luego ir al almacén que hay en el multiusos a coger herramienta, preparar cosas y demás. Entonces, teniendo como tiene Segorbe un almacén municipal enorme y precioso que está allá arriba, el único problema, pues que a gente le hemos modificado un poco la zona de trabajo de ellos. Pero ahora tienes una zona de aparcamiento para los vehículos municipales dentro del local, que si se queda la herramienta dentro, lo que sea, como el municipal se cierran puertas y no hay ningún problema. Todas las mañanas ya se sale con la herramienta y con todo desde el mismo sitio, ya no tienes que ir a buscar cosas a otros sitios y en el momento de salida es mucho más rápida y se mejora la eficiencia en lo que es el trabajo. Eso ha sido uno de los motivos que se ha hecho la modificación para estar allí arriba. Y bueno, Pepe, vamos a continuar hablando de estos pequeños flequitos, pero que también vamos a hablar de una idea que ha surgido al arreglar unos bancos en la Plaza General Jiménez Salas, más conocida como la de las Palmeras. ¿Qué es lo que vais a hacer allí? Ah, pues ahí ha sido una putada hablando en plata, porque regamos los bancos, los dejamos de maravilla, que estaban las maderas rotas, y eso fue el lunes. Y el martes vino un señor que tenía que hacer un trabajo de pintura en la farmacia, en la farmacia ahí de la plaza, y por un pequeño descuido tocó el banco y lo reventó entero, destrozado. Entonces había llegado un equipo, que es un banco como el que se ha montado en la Tirolina, que se ha montado un banco que es con pedales. Entonces es para ponerlo ahí para que la gente de toda esa zona, que hay bastante, pueda realizar un ejercicio viendo a la gente y teniendo un poco de tertulia con la gente. O sea, que esa es la idea que tenemos de poner ahora en el banco que se ha roto. Entonces tendremos ya dos bancos para las personas mayores y no tan mayores que pueden ir de charreta y al mismo tiempo estar ejercitando los músculos, en este caso pues las piernas con esa bicicleta que tenemos allí. Y uno de los temas que estamos tratando y que no habéis descuidado desde el minuto cero es la desinfección de las calles y que continuéis con ello, ¿no? La desinfección seguimos con ello. Hemos habilitado el vehículo que tenemos, se compró la cuba que hay, que es nueva, la cuba que se está gastando ahora con el tractor pequeño, con el sistema de aspersión lateral, y con ese se está haciendo lo que son las zonas del casco antiguo y a las zonas más pequeñas, de menos paso. Y normalmente ahora se estaba haciendo casi todo. Porque tenemos la otra cuba grande que hemos comprado aspersores igual para poder realizar la función de sulfatar del mismo sistema. Porque antes ha habido unos días que llevábamos una persona detrás cogida con bien arneses y demás, pero era un poco conflictivo, con la pistola sulfatando. Pero entonces nos hemos dado cuenta que eso es un poco peligroso y hemos descartado ese sistema. Y se está colocando un sistema automático para poder sulfatar igual. ¿También las pedanías se continúa con estas desinfecciones? Sí, eso se hace todo. Se hace pedanías, se hace polígonos y se hace la zona de Segorbe normalmente lunes, miércoles y viernes, a no ser de que llueva, porque si llueve, vamos a ver, si echamos lejía encima de agua, no hacemos nada, se diluye de tal forma que no vale para nada. Entonces, menos los días de lluvia, se intenta hacer todos esos días. Y Pepe, aunque has dejado la Concejalía de Bienestar Animal, aún te relacionas con ellos y también habéis puesto en marcha, junto con la Concejalía, pues estáis instalando unas banderolas por todas las farolas, papeleras. Eso es. Y también hay farolas, papeleras y te falta una cosa, que son las rinconeras. Las rinconeras, cualquiera persona que quiera puede solicitarlas en el ayuntamiento para no tener que poner las botellas esas que se ponen normalmente, poner en la esquina una pegatina para concienciar a la gente. Aunque tenga que poner la botella también, por lo menos poner la pegatina para concienciar a la gente de que ese problema no quieres que te meen allí los perros, que es lo de siempre. Estuvimos ayudando a Marisa a colocar las banderolas, estuvimos con ella y estuvimos en las pedanías en Peñalba y en Villatorcas, como no hay muchas farolas de pie, que no hay farola normal como hay por aquí, las pusimos en las tres papeleras, el sistema de rinconera, que también quedaron muy bien. Bueno, Pepe, eso está todo ya
funcionando, para ver si se conciencia un poco la gente y conseguimos que el pueblo se quede limpio. Bueno, y también que llevar una bolsita no viene de más y que además tendría que ser obligatorio para que recogieran las necesidades de sus animalitos que están ahí y hay que recogerlas. Pepe, yo creo que hemos hablado de todo lo que se está haciendo en estos momentos en las calles y, bueno, ¿se nos ha quedado algo? Se nos queda una cosa que es... Tenemos un problema de alumbrado en la Avenida España, que están unas cuantas farolas fundidas. Entonces, estamos para ver si en esta semana dejamos solucionar ese problema y tenemos ya pedido material de luces LEDs para cambiar como la mitad de la Avenida España. Entonces, normalmente tarda un poco porque eso últimamente las fábricas no tienen estocaje. Tienes que hacer el pedido y tardan entre un mes y medio, hasta dos meses, dependiendo cómo lleven el sistema de producción. Pero se han pedido ya la mitad de la Avenida España para cambiarlas a LEDs. También se empezará cuando se pueda, porque eso tardará un poquito más, con los focos de la muralla, que los tenemos bastante deteriorados. También se ha pedido la mitad de los focos para ver, para empezar a trabajar con ello. Esas son las dos partes que se va a actuar en lo que es alumbrado. Y se intentará cambiar y mejorar, cambiando la máxima cantidad de cable de lo que son las zonas de las farolas que se están cambiando ahora, la zona de Andernorsvais y toda la zona que hemos comentado antes, intentando siempre obturar los conductos, porque siempre sabemos que los roedores se meten por cualquier parte. Pues Pepe, yo creo que ya sola nos queda ya emplazar a la gente para que esté atento el próximo jueves aquí a esta misma hora para conocer lo que sucede en Segorbe y desde el consistorio.